el discurso yo lo he preparado en tres partes. Por si me equivoco en la primera, me salto a la segunda. No tengo ninguno que me... A lo mejor ustedes os preparan algunos, otros no. Lo he preparado yo con todo el cariño del mundo. Y he sido lo más sincero posible para las personas que yo voy a mentar. Pues va a durar unos 5 o 6 minutos. No va a durar más. No preocuparos que no voy a dar la pena. Pero van a ser unos minutos, ya estoy temblando. Unos minutos muy emotivos, de verdad, algunos van a llorar. Me ayudáis, si me paro, me ayudáis un poquito, ¿vale? Lo vamos a coger como un juego, porque si no, no soy capaz de hablarlo. Pues, ante todo, yo hablo, por supuesto, en nombre de los cuatro hermanos, de mi familia, eso está claro. Siempre. Nosotros siempre, para bueno y para bueno, juntos. Daros las gracias a todos los que estáis aquí presentes, porque para nosotros, aunque sea otro niño más, más ilusión tenemos. Es increíble, yo no lo entiendo, pero bueno. Y entonces queremos darle las gracias a todos, especialmente queremos citar, por supuesto, a la señora alcaldesa que ha tenido el honor, el gusto de venir a la inauguración, que para nosotros es un gran placer. Quisiéramos darle las gracias a todos, a cómo ha quedado esto. Ha sido los últimos dos meses más rápido imposible. Todo se lo debemos a la señora Paqui, la decoradora nuestra, que a la hora que yo venía, si venía a las 8, ahí estaba la Paqui. Si venía a las 10, ahí estaba la Paqui. Le damos el nombre de mi familia, le damos las gracias por el trabajo bien hecho. Esta es la primera parte, todavía no la termino. También quisiéramos darle las gracias a los proveedores, que sin ellos, la verdad, que se han portado extraordinariamente. Ya he mentado tres, Bodegas Lara, que está aquí nuestro amigo. Coca-Cola, aunque no le haga falta, pero lo vamos a evitar. Se han portado muy bien. Y sobre todo la Cruz Campo. La Cruz Campo siempre, todos los negocios que abrimos, vamos de la mano. Nos ayudan y nosotros vamos con ellos. Bueno, esto es la primera parte. Bueno, lo que yo he dicho antes, yo lo he hecho así para que no, si no, me freno y no me aclaro. Te lo juro. Bueno, mi hermano debía de estar un poquillo por si... Porque esta segunda, ellos... han participado con nosotros. Fuengirola. Fuengirola, una gran ciudad, Ana, de verdad. Una gran ciudad, un gran puerto pesquero. Grandes recuerdos para los que dicen. Cuando nosotros estábamos aquí, si no lo sabéis, el puerto pesquero de Fuengirola, de los mejores de Andalucía, hace 40 años, cuando los mellizos venían a comprar el pescado. Cuando nosotros escuchábamos, venían los trailers a cargar las vieiras, los pulpos. Había pescado durante todo el día. Y los mellizos, cuando la música estaba chin, 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 los mellizos estaban, y los mellizos hablo en general, ¿no? Es que no quiero... Pues nosotros estábamos con una mantilla acurrucada en la furgoneta, esperando los barcos pesqueros y la música con 23, 24 años. ¿Sabe, Ana? Es decir, que Fuengirola no tenemos muy buenos recuerdos de Fuengirola. Y sobre todo, aparte de Fuengirola, luego, por las circunstancias, yo vengo todos los días a Fuengirola por la obra y por otras cosas y me he dado grandes paseos y es increíble el trabajo que habéis hecho en el ayuntamiento anteriores y ahora. Y en nombre de nuestra familia os felicitamos porque en Fuengirola lo tiene todo. Grandes aparcamientos, grandes empresas, buenos restaurantes, faltábamos nosotros, por supuesto. Y ya estamos aquí. Pero que no pasa nada, que la competencia es buena para todos. Muchos se equivocan, se creen. La competencia lo que hace es que nos hace mejores a todos. Y luego, grandes todos, grandes clínicas. Bueno, perdón. Deficio, no digo el nombre porque aquí no vamos a hacer más publicidad. ¿Ya? Pero nuestro amigo Adel, que yo, él sabe que no tengo palabras de agradecimiento el trabajo que están haciendo. Él ya sabe por dónde voy, por el problema que tuvimos. Y están a muerte, cuidando a mi mujer. Todos los días venimos y la verdad que quisiera un fuerte abrazo para mis amigos de por favor. Bueno, la segunda es una cosilla, porque si no, no venga. Ahora vamos, aquí vamos a tocar el hígado un poquillo. Vamos a tocar la sensibilidad de cómo estamos. Ahora, ¿cuál era? La de... Bueno, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado aquí? La pregunta que nos hacemos, ni nosotros, en los mejores sueños, nos podíamos pensar dónde hemos llegado.
con mucho sacrificio, mucho trabajo, pero si observáis, los restaurantes nuestros están cerca del mar, todos, todos están cerca del mar. Porque nosotros vivimos del mar, pero el mar nos ha querido traicionar tres veces. Una vez en la Malagueta se llevó la casa y salimos más fuertes. Otra vez en Nerja se llevó el merendero del mar, mi padre, nos quedamos cero, patatero, y salimos unidos la familia más fuerte. Y lo último fue la piscifactoría. Tres veces. Nos hemos llevado tres latigazos, pero gracias a Dios por nuestra unión, la familia, los hermanos y todo, que ustedes ya lo sabéis. Bueno, yo de nosotros no vamos a decir nada porque ya lo sabéis. Somos trabajadores, buenas personas, eso ya... Una milla de agua, por favor, hombre, que no... Ana, esto al 100 negro podía hacerlo, pero yo como bebé tan acompañado, de verdad, se me están quitando hasta los nervios. Pero luego, ahora... Pero tú miras para atrás y dices, bueno, esto nosotros con todos los trabajadores que somos y todo, esto es imposible. Nosotros solo no podemos llegar tan lejos. Hay dos cosas que son clave para que los ministros o cualquier empresa llegue lejos. Que ya las sabréis, pero las voy a decir. Son los clientes que... Gracias. Son los clientes, qué increíble la pasión que nos tiene. Donde vamos, allá van. El ejemplo más claro, mañana, por ejemplo, mañana vienen dos abuelitas que de 80 y tantos años, madre mía, de Málaga en el autobús a la inauguración, que vamos a hacer tres inauguraciones, vienen detrás nuestra, van a Marbella. Es decir, tenemos una clientela fiel y no tenemos palabras de agradecimiento para todos los clientes. Y también ahora esperamos ampliar un poquito con los de Fuengirola, como natural. Pero nosotros hemos pensado que quisiéramos darle un reconocimiento a unas personas, que esa placa la puede llevar muchos clientes, pero, pues, pero a todos no se la podemos dar y creemos están aquí, esas personas están aquí. Ve a la pista, son muy buena gente, es difícil, aquí hay mucha buena están gente. Jubilados, me han traído en el coche de mi casa para acá, ya está más claro. Eso ya está más claro. Quisiéramos darle, Paco, por favor, un reconocimiento en nombre de los hermanos Montes a María Ángeles y Luis de Casola, que son unos amigos y unos clientes que antes de soltar la maleta ya están comiendo en los restaurantes nuestros. A la hora que vaya, lo ven Marbella, digo, madre mía, otra vez, y vamos, en todos lados. Entonces, en reconocimiento a todos los clientes, le vamos a dar el premio a María Ángeles y Casola y Luis, por favor, aquí al escenario. Bueno, no, es que lo merecéis, de verdad. Lo damos de corazón. Bueno, no, dáselo tú, dáselo tú. Flores, dáselo, Pascual. Dale la placa y que la... Bueno, es que... ¿Cuál es? ¿Cuál es? La foto no es, las cuatro hermanos. Anda, anda, anda. Flores, dásela tú, vete para acá. Mira, vení para acá, dejadme. Vaya de a solo. Espérate, que termine. Venga, acaba ya. Aquí, por vuestra fidelidad y confianza hacia los mellizos, Pascual, Florencio, Pedro y Ramón. Un aplauso, por favor. Y ahora el segundo premio, bueno, la segunda, ¿cómo era? Las dos cosas, para que nosotros los mellizos, cualquier empresa haya crecido, crezca tanto, es imposible, por mucho que trabajemos, eso es que es imposible. Y los trabajadores para nosotros es la pieza, nuestro patrimonio, de los mellizos, ni dinero ni nada, son los trabajadores. Un aplauso para los trabajadores. Y dentro
terminando, hombre. Ahora está lo mejor. Ahora que le estoy poniendo el calorcillo. Y dentro de los trabajadores, Antonio, por favor, quisiéramos darle el reconocimiento. También este premio se lo merecen unos pocos, o casi todos. Bueno, siempre casi porque algunos a lo mejor, pero casi todos, todos. Porque hay de todo en la viña. Pero este premio que vamos a dar a los hermanos, no hay adjetivo en el diccionario para calificarlo. Es una persona, es líder, es trabajador, es humilde, es compañero, es padre, es de todo. Quisiéramos darle, bueno, y lleva una racha muy mala. Sí, pero bueno, no, y perdió un riñón, perdió a su madre. Y quisiera que venga aquí el más antiguo, Antoñito, por favor. Un ejemplo de trabajador, no lo hay en el mundo. No lo hay en el mundo. Mi amigo Antonio, hermano, el mejor del mundo. No puede decir nada, pues déjalo para mañana. Que yo que sé, que ¿estás nervioso? No me lo esperaba, la verdad. Ya, pero te lo merece. Vamos, bueno, yo, de verdad, yo con ellos, como dice esto, hasta el infinito y más allá. Vale, yo los quiero como estaba mi padre y luego están ellos, porque son muchos años, muchas horas, todo, todo. Yo, lo que ellos hagan, aquí tiro. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Perdonando por la tardanza. Ahora queremos que hable nuestra, bueno, perdonad los vecinos del arroyo, esto que nosotros los queremos a todos, pero hoy estamos en Fuirola. Hoy estamos en Fuirola y hoy queremos a los de Fuirola, mañana del otro día. Queremos que la señora alcaldesa nos dedique unas palabras. A señora Ana. Bueno, buenas noches. Después de hablar aquí nuestro amigo Ramón, es complicado decir algo que pueda. No te he dejado nada. No me ha dejado nada. No, pero bueno, pero decía Ramón que hoy es un niño más, pero es un niño más para él, para nosotros es el niño, el más importante. Tengo que agradecerle a Ramón que haya pensado en Fuengirola como alcaldesa de una ciudad. Qué mejor deseo que sigan abriéndose establecimientos en Fuengirola, que se siga haciendo inversión en Fuengirola, que se siga creando empleo en Fuengirola. Eso es la mejor cosa que le puede pasar a una ciudad. Al final todos nos enriquecemos. La verdad que cuando Ramón me llamó a través de nuestro amigo común Abdel y me dijo, Ana, ¿tú puedes atender a Ramón que quiere abrir los mellizos en Fuengirola? Le dije, dentro de 10 minutos que venga Ramón. Muchas gracias. No fueron 10 minutos, fue un poquillo más, pero es verdad que siempre hay que darle la importancia que tiene a una inversión de este tipo. Y la verdad que todo ha sido, yo creo que ha rodado. Todo ha sido rodado, ¿no? Pero es verdad que ha sido rodado por el interés y por el esfuerzo que ha hecho la familia al completo. Puedo decir que no todos los establecimientos que se abren con esta rigurosidad, con este cumplimiento de la normativa, y eso también es una garantía para todos, no solo para vosotros que vais a abrir y ejercer vuestra actividad, sino también para nosotros como ayuntamiento. Tengo que desearos muchísima suerte, que ojalá que vaya todo muy bien, aunque no tengo ninguna duda viendo cómo está hoy esta inauguración y la calidad de vuestros productos. Es verdad que siempre veníamos hablando, oyendo hablar de los mellizos en otros municipios, teníamos un poquillo de envidia. Hoy yo ya, que tengan envidia los demás, yo ya estoy feliz de que estéis aquí en Fuengirola. Y como decía Ramón, la competencia siempre es buena, no tengo ninguna duda. ¿Qué sería de mí si yo no tuviera a la oposición en los plenos? O sea, es aburrido, ¿no? Pues no tendría con quién discutir, ni con quién pelearme, ni con quién crecer yo para mejorar con respecto a los demás. La competencia siempre es buena. Y me ha parecido precioso el gesto que has tenido de reconocimiento a los pilares fundamentales de cualquier negocio, que son los clientes, sin ninguna duda, y los trabajadores. Sin ellos, casi ninguno no podemos podíamos trabajar ni crecer. Yo siempre lo digo, que mi mejor equipo, el mejor equipo que puede tener un alcalde, son sus trabajadores, pero sobre todo sus vecinos. Son los vecinos los que me pueden decir qué cosas tengo que hacer, qué cosas ellos desean que haga, qué es donde me tengo que dedicar más a fondo, qué necesitan de mí. Y eso yo creo que ha sido un gesto que hoy aquí en Fuengirola, en la inauguración de este establecimiento, de este
último hijo, bueno, penúltimo, vamos a dejarlo en penúltimo. Sí, sí. No, nunca. Siempre habrá un, nunca. El último, un nunca. Último haya tenido ese reconocimiento hacia tus trabajadores y hacia tus clientes. Así que muchas gracias, bienvenido a Fontiola y desearos todo el éxito. Ana, bueno, ah, no, muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Y viva la madre que nos parió y tu padre. ¿Estás nervioso? Bueno, entrevistamos a la canesa de Fontiola, Ana Mora, que ha sido de verdad hombre clave también esta presentación que estamos. Ha sido simpaticísimo y se nos ha hecho súper muy breve. Porque la verdad cuando personas se abren tanto al público y a su gente, se hace muy breve tanto su discurso, alcaldesa, como el de Ramón. Bueno, yo he intentado decir poco porque hoy el protagonista es Ramón, ¿no? Y yo creo que estaba muy nervioso, pero como ha hablado de corazón, eso siempre llega mucho más fácil a cualquiera de nosotros y es verdad que se ha hecho muy breve. Pero es que Ramón es muy gracioso, Ramón es muy cariñoso y ha tenido un gesto, en mi opinión, precioso para sus clientes y para sus trabajadores, que son el pilar fundamental de cualquier negocio en este día, el día de su inauguración. Bueno, paseando por Fuengirola hoy he visto que está ahí 100%, ¿no? Bueno, yo creo que estamos al 200%, la verdad que yo creo que en estos momentos puede haber en nuestra ciudad unas 250.000 personas, cuando tenemos habitualmente entre 75.000 y 80.000, pues estamos muy por encima de nuestras capacidades, pero que sea así todos los días del año, ¿no? Después nos quejamos porque hay mucha gente y tal, pero en un municipio como Fuengirola, que vive del turismo, es un éxito que estemos en un nivel de ocupación altísimo, estamos casi al 100%, rondando el 100%, así que es un motivo de alegría, un verano más que está siendo fantástico. ¿Cómo se consigue tener una ciudad tan bonita, alcaldesa? Pues solo hay un secreto, que es dedicarle muchas más horas de trabajo, horas de ilusión, horas de conversaciones con mucha gente, como he dicho en mi intervención, que el mejor equipo lo forman los ciudadanos contigo y oyendo a los ciudadanos, oyendo a los empresarios, oyendo a las asociaciones, oyendo a los colectivos, es cuando uno puede crear la mejor ciudad del mundo, que yo creo que Fuengirola es la mejor ciudad del mundo. Y haciendo muchísima inversión, tirándonos para adelante cuando la gente piensa que son barbaridades, nos tiramos para adelante y al final el tiempo nos ha venido a dar la razón en esa valentía que en otros tiempos pusimos en marcha. Y hoy podemos decir que seguimos siendo una ciudad muy avanzada a nivel infraestructura, una ciudad que no ha parado de hacer inversiones para mejorar y que seguimos haciendo inversiones para mejorar. Y todo ello, insisto, poniendo muchas dosis de mucho trabajo, muchísima voluntad y muchísima política de trabajo con los ciudadanos, con los colectivos, con las asociaciones. Y una cosa importante, no tirando la casa por la ventana, conteniendo el gasto. Y eso nos ha permitido tener una deuda cero. Hoy puedo decir con orgullo que tenemos deuda cero gracias a este equipo de gobierno y gracias a los ciudadanos. Esto es siempre gracias a todos, pero sin parar de hacer inversiones, y eso no todo el mundo lo puede decir. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que ha sido preciosa esta apertura. Ya de entrada, ya nos sentimos aquí tan felices, ¿no? Y quiero daros la enhorabuena. Melanie, que ha sido siempre la que nos convoca, la que nos llama, la que nos atiende, y vosotros también, así que de verdad felicidades. Me gustaría que dijeras unas palabras. No, pero usted no es la de Marbella. Yo soy la de Marbella. ¿Y cómo que estaba en Fuengirola? Porque me encanta Fuengirola, me encantan los mellizos y aquí os voy a seguir donde quiera que vayáis. Muy bien, me parece muy bien. Digo, yo me extraño, yo me creía que estaba en Marbella, pero resulta que estamos en Fuengirola. Bueno, pues aquí estamos, que hemos inaugurado hoy. Y aquí hay mucha gente, muchos amigos, y está todo muy bien. Y esperemos que nos vaya bien la cosa, a ver si tenemos suerte. ¿No, Mela? Bueno, aquí el ambientazo en Fuengirola, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, yo creo que esperemos que seamos bien recibidos. Y nada, a trabajar mucho. Bueno, no sé si nos veremos por aquí, pero que es un sitio que está muy cerca de Marbella y muy cerca de Málaga y muy cerca de todo, con lo cual haremos una parada. La alcaldesa es un encanto también y bueno, pues tenemos todos los frentes para venir. Perfecto. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Venga, muchas gracias.